También en estos momentos se lleva a cabo una importante actividad y tiene que ver con el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Allí se genera información importante. Vamos a ver de qué se trata. Saludo a toda Venezuela. Ya estamos en vivo por Venezolana de Televisión en esta extraordinaria videoconferencia que estamos llevando adelante con todos los equipos promotores del Congreso de la Patria. Están conectados por videoconferencia el equipo nacional del Congreso de la Patria con sus ya 34 movimientos sociales, de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres, de los sectores religiosos, de los comuneros, de la clase media, de los empresarios, del sector industrial, de los estudiantes, de la diversidad inmensa de la sociedad venezolana. Durante estos días también hemos instalado los equipos de cada estado, los equipos coordinadores, de cada municipio. Llevamos hasta el día de hoy 258 equipos coordinadores de los 335 municipios. Esperamos en los próximos días culminar este proceso de instalación de los 335 equipos coordinadores. Y a su vez, así como lo hicimos a nivel nacional, instalamos un equipo coordinador juramentado por el presidente Nicolás Maduro, también constituimos un equipo promotor por cada movimiento, un equipo promotor que por lo menos cada movimiento tiene 10 personas, liderazgos naturales, militantes de los partidos, militantes de las juventudes, compañeros y compañeras con responsabilidades institucionales que tengan que ver con el tema del movimiento, con las banderas de lucha de los movimientos. Esa misma lógica de equipo coordinador y de equipo promotor por movimiento la estamos reproduciendo en los 24 estados. Hasta ahorita hemos instalado los 24 equipos coordinadores e hemos instalado de los 816 equipos promotores, es decir, uno por movimiento por cada uno de los 24 estados, hemos instalado hasta ahorita 582 equipos promotores. Yo quiero felicitar el gran esfuerzo que ha hecho todo el liderazgo por la unidad, por la organización y por seguir fortaleciendo aguas abajo. Esto que estamos haciendo en los estados, que ya hicimos nacionalmente, yo les quiero pedir a todas y a todos que tenemos que constituir los 335 municipios, un gran esfuerzo organizativo. Para eso hemos instalado la secretaría. Todos los equipos deben comunicarse con la secretaría coordinadora, es un equipo de muchachos, de muchachas, que están recibiendo los informes, las actas, los videos de cada una de la instalación de estos equipos. Yo quiero repetir para aclarar, en cada nivel de gobierno, a nivel nacional, un equipo coordinador y un equipo promotor por cada movimiento. Hasta ahorita tenemos 24 movimientos. Yo quiero leer cuáles son los movimientos que hasta ahorita se han constituido. Estamos hablando del movimiento de juventudes, estamos hablando del movimiento de mujeres, de trabajadores, de la salud, de las comunas, de la educación, de los comunicadores sociales, de las grandes misiones y misiones del comandante Chávez, del sector cultura, del sector deporte, el movimiento de campesinos, el movimiento de vivienda y hábitat, el movimiento de empresarios y empresarias, el movimiento de defensores de los derechos humanos, que por cierto el día de hoy en la mañana se reunió para hacer su plenaria. Ya hemos reunido los movimientos de pescadores, los movimientos de la juventud, los movimientos que tiene que ver con todo el tema de los abuelos, de las abuelas, y tenemos un cronograma de trabajo para en los próximos días hacer las plenarias nacionales. También tenemos los movimientos indígenas, los pescadores, las personas con discapacidad, los sectores religiosos, la clase media, los sectores ecologistas, los afrodescendientes, la sexodiversidad, los animalistas, la reserva activa, los adultos mayores, los profesionales y técnicos, el movimiento bolivariano de familias, el movimiento de hogares de la patria, el movimiento de transporte multimodal, el movimiento de intelectuales, el movimiento de científicos e innovadoras, movimiento por la paz y por la vida, el movimiento de colombianos en Venezuela, el movimiento de vuelta a la patria. Son movimientos que se han venido sumando.
y ya nos han llegado un conjunto de solicitudes de nuevos movimientos. Algunos de estos movimientos, a su vez, tienen dinámicas internas. Por ejemplo, el movimiento de transporte tiene los taxistas, los motorizados, los autobuseros, o el movimiento de la juventud tiene la educación media, la educación universitaria, los emprendedores, los ecologistas, los deportistas, los recreadores. Es decir, hay movimientos que internamente tienen una diversidad de organizaciones. Por eso, a cada uno de estos 34 movimientos y los que se vayan sumando, debemos colocar a nivel nacional, como ya lo hemos hecho, un equipo promotor de por lo mínimo 10 personas. Eso se ha logrado ya instalar todos a nivel nacional. Eso lo debemos replicar en los estados. En los estados hemos instalado los equipos coordinadores en los 24 estados, y de 816 equipos promotores de movimientos por estado, hasta ahorita hemos instalado 582. Yo le pido a los equipos coordinadores de los estados culminar esta tarea, y culminarla con un principio fundamental de este Congreso, que es la amplitud, es la unidad. Todas y todos deben preguntarse: ¿quién nos está faltando? ¿Quién se nos está quedando por fuera? ¿A quién más debemos sumar? Si alguien dice, no, pero es que yo con esa persona me cuesta trabajar. Bueno, es que este Congreso es justamente para trabajar con quienes nos cueste trabajar. Es para sumar todas las voluntades. Es para encontrarnos, todas y todos. Así que yo les insisto, les pido, es una instrucción del presidente Nicolás Maduro, unir a todas y a todos los que puedan ser unidos por la felicidad de nuestro pueblo, unir a todas y a todos los que puedan ser unidos para defender la soberanía, para construir el proyecto de Bolívar, de Chávez, de un mundo multipolar, de un mundo sin imperialismo, de una América Latina unida, para construir ese sistema de gobierno que sea el que genere la mayor suma de felicidad, de seguridad y de estabilidad. Por eso es muy importante el principio de la amplitud, de la unidad, de la convocatoria, de la acumulación y sumatoria de fuerzas sociales. Este no es un espacio para que tal o cual gobernador, alcalde, diputado, acumule fuerza para él o trate de generar un espacio donde solo estén sus cuadros. Es un espacio de amplitud, de crecimiento, de convocatoria, de sumatoria. Y yo les pido a todos los que tenemos responsabilidad tener absoluta conciencia de la tarea que nos está dando el presidente Nicolás Maduro de construir mayorías, de ir a las profundidades de nuestro pueblo a escuchar. Por eso en los equipos promotores tiene que haber mucha amplitud. Como les dije, llevamos 582 de 816 equipos promotores que hasta ahorita debemos instalar. Un equipo promotor por cada uno de los 34 movimientos en los 24 estados. Y luego tenemos que bajar aguas abajo, valga la redundancia, tenemos que ir a los 335 municipios. En los 335 municipios ya hemos logrado instalar 258 equipos coordinadores, uno por municipio. Pero este equipo coordinador debe convocar, ya se inició ese proceso, es importante que manden toda esta información a la Secretaría, deben convocar los equipos promotores de los 34 movimientos en cada municipio. Estamos hablando de un esfuerzo gigantesco de organización, un esfuerzo gigantesco de convocatoria a todas y a todos. Por eso, el trabajo que deben hacer ustedes que hoy están conectados todos estos equipos estadales promotores, estadales coordinadores, el equipo nacional, los equipos promotores nacionales y los equipos coordinadores municipales. Estos días que faltan, el esfuerzo tiene que ser en culminar los equipos promotores de todos los municipios, con la mayor amplitud. Si en algún estado, en algún municipio, ya hicimos el equipo promotor y resulta que nos faltó alguien porque no nos acordábamos o porque después se manifestó su interés, bienvenido sea. Abran las puertas de par en par. Vamos a trabajar con todas y con todos. Vamos a sumar. Y en esa misma dinámica tiene que irse desarrollando las plenarias nacionales, las plenarias estadales. Es importante que en estas plenarias sea un espacio de diálogo, sea un espacio para escuchar, sea un espacio para encontrarnos. ¿Qué queremos recoger de aquí? Primero, un diálogo profundo con la sociedad. No podemos escucharnos solo a nosotros mismos. Tenemos que hablar con los ciudadanos, con los vecinos, con las vecinas, con el pueblo organizado, con las comunas,
un diálogo que no sea solamente para nosotros decir, tiene que ser sobre todo para nosotros escuchar, para reencontrarnos como pueblo. Eso ya se viene desarrollando. Como les dije, hemos hecho la plenaria nacional de la juventud, que va a tener nuevas dinámicas, nuevos encuentros, la plenaria nacional de los adultos mayores, de los pescadores y pescadoras. Hoy se está desarrollando la de derechos humanos y queremos recoger de ahí el sentir nuestro pueblo, toda la crítica que tenga que hacer, todos los aportes que tenga que hacer, pero además con una actitud propositiva. ¿Qué cosas debemos hacer para corregir, para mejorar, para hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos? ¿Qué agenda de lucha debemos actualizar? Hay temas que la revolución ha alcanzado de manera muy exitosa, pero empiezan a aparecer nuevos problemas, con nuevos intereses, con nuevas necesidades, y la revolución tiene que ser un cambio permanente. Por eso es importante que este Congreso sirva para que el pueblo pueda ser poder, pueda ser gobierno. Para eso es importantísimo generar saldos organizativos en todos los espacios, que cada uno de los líderes, de las lideresas de estos movimientos, tengan espacios de organización que les permita consensuar agendas y, sobre todo, ejecutar sus agendas de trabajo, sus agendas de lucha. Consensuarlas. A veces las compañeras y los compañeros que están en algún espacio de gobierno, aquí se está comunicando conmigo el ministro Ñáñez, me dicen que tenemos una visita en esta videoconferencia. Yo quiero que todo el Congreso de la Patria, todas las conexiones, más de 370 conexiones, le demos una gran bienvenida a nuestro líder obrero, nuestro líder sindical, el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido, presidente. Ya lo vemos tomándose su cafecito. Aquí estamos trabajando. Reciba nuestro aplauso, nuestro cariño. De todas partes de Venezuela, estamos conectados en 377 puntos. Todos los municipios, todos los estados, todos 34 movimientos que han estado, bueno, trabajando. Les hacía un resumen, presidente, de que hemos logrado constituir los equipos en todos los estados, los equipos coordinadores en todos los municipios, y en cuanto a los equipos promotores de movimiento, hemos logrado constituir el nacional 582 equipos de 816 estadales, y arrancamos la fase de la constitución de los equipos promotores de los municipios. También estamos desarrollando las plenarias nacionales. Hasta ahorita llevamos pescadores, adultos mayores, juventud, y hoy se está desarrollando la de los derechos humanos. Así que con este pequeño resumen, presidente, sin embargo, lo hemos mantenido al día de todo el esfuerzo. Le damos la bienvenida, le damos la palabra y lo escuchamos con muchísima atención. Adelante, presidente. Bueno, mi abrazo, mi saludo fraterno, solidario, comprometido y revolucionario con todas las plenarias, todos los líderes, las lideresas de los comités promotores estadales, municipales, sectoriales, del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Unir todo lo que pueda ser unido por la patria, por el progreso, por la recuperación, por la revolución bolivariana. Unir todo lo que pueda ser unido en función de los objetivos centrales de la recuperación integral de nuestra patria, sobre todo en este año de Carabobo, año de 200 años de esa batalla que marcó la historia de toda América del Sur y pudiéramos decir de lo que hoy es América Latina y el Caribe. La batalla de Carabobo fue un cortaaguas que llaman, antes y después de Carabobo. Después de Carabobo vino la campaña del Sur, Bomboná, Pichincha, Junín y el gran Ayacucho. Y con Ayacucho la expulsión de todas las tropas colonialistas del rey de España, la derrota total de la colonia y el impulso definitivo de la independencia ya después de 300 años de dominación. Y luego vino la independencia de Centroamérica, que tuvo, fue uno de los impactos colaterales de la independencia de Sudamérica. Con sus propias fuerzas, Centroamérica hizo su independencia, pero ya un imperio español derrotado, aplastado por las tropas de Bolívar en todo lo ancho y largo de Sudamérica, en la Gran Colombia, en el Perú, en Bolivia y más allá. Así que 200 años de Carabobo tiene una carga tremenda y la estamos sintiendo ya, y la estamos sintiendo. Me imagino que en esta época
hace 200 años estaba nuestro libertador precisamente convocando a los pueblos, hechos ejércitos y articulando el ejército de Oriente, el ejército del Sur, el ejército de los llanos, el ejército de Occidente, los ejércitos libertadores para la gran jornada que culminó, o mejor dicho, que llegó hasta Carabobo. Así estamos nosotros preparando nuestros ejércitos populares, nuestros movimientos y fuerzas populares, nuestro poder popular para decirle a la patria, vamos en Carabobo en victoria, 2021 victoria, 2030 victoria, 2000 siempre victoria, 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 construyendo, acumulando y construyendo fuerza. Clave, la acumulación y la construcción de fuerzas. Escuché completico la intervención del gobernador y líder revolucionario Héctor Rodríguez, quien está coordinando el Comité Promotor Nacional. Creo que son muy pertinentes, necesarias, útiles, correctas y justas todas las orientaciones de lo que es la dinámica de arranque del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Precisamente lo lanzamos el 4 de febrero, 4 de febrero, a 29 años de la rebelión militar del alma venezolana, del alma profunda de Venezuela, encabezada por nuestro comandante infinito, Hugo Chávez. Precisamente, del 4 de febrero al 27 de febrero, el arranque de todas estas fases que ha explicado el coordinador del Comité Promotor Nacional. La fase 1 ya se cumplió, juramentación y reunión de la coordinación de los comités promotores nacionales en cada uno de los equipos promotores. Bueno, se han instalado 34 equipos promotores. Segunda fase, juramentación de los comités y equipos promotores municipales. Estamos en esa fase. Y tercera fase, las plenarias nacionales de los 34 movimientos sociales, de sus comités y equipos promotores y del mayor número de liderazgo de cada uno de esos sectores sociales. Todo esto debe recoger los documentos, las propuestas que van surgiendo, como se dice, de abajo hacia arriba, la metodología, la metódica de abajo hacia arriba. Lo recuerdo mucho de William Lara y todo el proceso aquel del año 97, 98, 99, muy exitoso, de la metódica de abajo hacia arriba, la metódica de democracia revolucionaria, democracia directa. De los 34 movimientos sociales, aquí tengo la lista, se agregan muchos otros. Por ejemplo, Héctor, está aquel movimiento que fundamos 2.0, que es un movimiento social dedicado solo a las redes sociales, de todos los activistas, youtubers, etcétera, de las redes sociales. Es un poderoso movimiento. Alfred Nazaret te llamó por teléfono ahora, nervioso, para que hiciéramos la conexión. Y me acordé directamente el movimiento 2.0 que hicimos un primer congreso, una primera reunión. Aquí ya llevamos 34. Y dentro de cada movimiento, bueno, hay un conjunto de corrientes, columnas, fuerzas específicas. Tú lo decías, del movimiento de los trabajadores. Surgen, bueno, 15, 20, 30 sectores específicos. Igualmente de todos los movimientos juveniles. Yo tuve la reunión el 12 de febrero con la juventud y ahí salió una agenda de trabajo. Así que de estas reuniones debe salir una agenda de trabajo. Un documento con propuestas concretas de las necesidades, exigencias, reclamos, proyectos de todos los sectores, pero concreto, por favor, con un estilo de reacción directo, sin retóricas, sin perdedera de papel, de tiempo, directo, propuesta de todos los sectores, para ir conformando y alimentando el plan de la patria 2025,
el plan Carabobo 200, para ir alimentando la agenda concreta de soluciones para los problemas que tiene nuestro pueblo, orientado hacia eso. Como dice el compañero coordinador del comité promotor, gobernador Héctor Rodríguez, para ir conectándonos con el ciudadano de a pie, con el trabajador, la trabajadora, con la mujer que es jefa de familia, con los hogares de la patria, para ir conectándonos con el estudiante, con el intelectual, con el científico, el investigador, con el profesional, con el obrero, con la obrera, para ir conectándonos con los luchadores sociales, con la gente que sueña, y sueña y sueña con una patria mejor, con una patria libre, con la gente que sueña con volver al estado de bienestar y recuperar las heridas, curar las heridas del estado de bienestar creado por las sanciones devastadoras y criminales de la era Trump contra Venezuela. Así que tenemos que unir a todos los soñadores, a todos los amantes de Venezuela, a todos los que aman a Venezuela, construyendo de manera transversal y unificada un sueño común de la Venezuela del futuro, construyendo un sueño común de la Venezuela recuperada, del estado de bienestar social pleno y total para la clase obrera y para todos los venezolanos y venezolanas, construyendo en común nuestra agenda 2030, la agenda 2030 de Héctor Rodríguez. Vamos a construir 2021-2030 en el reto de Venezuela 2030 totalmente libre, totalmente recuperada, totalmente independiente y socialista. El socialismo del siglo XXI, el socialismo cristiano, nuestro socialismo indoamericano, nuestro socialismo chavista. Ir en ese rumbo, en esa dirección, con ese norte. Nosotros nacimos hace 29 años de una rebelión profunda del alma nacional. Y se inició hace 29 años el ciclo bolivariano del gran despertar del pueblo. El ciclo bolivariano, 4 de febrero fue como un 19 de abril, de despertar y de decir, ya basta, no los queremos a ustedes, a la oligarquía, a su república oligárquica de 168 años, no los queremos. Fue un solo grito del pueblo rebelde, del pueblo de a pie, del pueblo que había luchado durante décadas, durante generaciones. Así que nosotros, nuestro proceso revolucionario en Venezuela viene de nuestra raíz. No lo importamos, no se nos impuso desde afuera con simbologías, con ideas retóricas fuera de la nación, ¿no? Viene de Bolívar, viene de Zamora, viene de Simón Rodríguez, viene de Guaycaipuro, viene del Negro Primero, viene de la fuerza gigantesca de una historia heroica de lucha de nuestro pueblo. Nosotros venimos de las calles, de las fábricas, de las universidades, de los cuarteles, de los liceos, de las calles y los caminos de los barrios, de los campos, de los mares, de los ríos. Venimos de la profundidad, de las catacumbas del pueblo. De ahí venimos nosotros. Nosotros no venimos financiados por una embajada extranjera. Nosotros no venimos del marketing de dueños de televisora o de dueños de gran capital, de multimillonarios. Nosotros no venimos de ahí. Nosotros venimos de la lucha de a pie, de la clase obrera profunda. Si me permiten, Héctor, próximo domingo yo cumplo 30 años como trabajador del Metro de Caracas y me siento feliz y orgulloso de ser parte de la clase obrera del Metro de Caracas y de la clase obrera venezolana. Si alguien me pregunta, ¿quién es usted, presidente? Yo soy un obrero, un trabajador, un militante de la clase obrera profunda de Venezuela y de la clase obrera internacional que lucha por el socialismo, que lucha por un mundo mejor, por un mundo posible. Eso soy yo. Y me perdonan que hable de mí, porque no tengo ego ni yoísmo de ningún tipo. Pero para que queden claras las cosas, para que queden claras las cosas, ¿verdad? Así que todos venimos,
Cuando digo yo, digo nosotros. Cuando digo soy, digo somos. ¿Mm? Porque somos un proyecto colectivo, un sueño colectivo, una esperanza nacional renovada en medio del combate, de las heridas, de los dolores, renovada la esperanza permanente en una patria nuestra, en la patria independiente y soberana. Así que construyamos esa agenda, compañeros y compañeras, construyamos esa agenda. Hoy más que nunca es necesario construir la unidad profunda en la comuna, en el Consejo Comunal, en el CLAP, la unidad profunda y la conexión con el pueblo, la unidad profunda en cada CPT, cada Consejo Productivo de Trabajadores, la unidad profunda en cada movimiento social, la unidad en la diversidad, pero con un respaldo absoluto en lealtad a nuestra patria, a la revolución. Ni una sola fisura permitamos. Salgamos al paso de los que pretendan crear alguna fisura en el movimiento popular bolivariano y revolucionario de Venezuela. Salgámosle al paso con la verdad, con la palabra, con el ejemplo, con el liderazgo, para avanzar como hemos estado avanzando todos estos años. Congreso Bicentenario de los Pueblos, entonces tenemos una cita, 27 y 28 de febrero, a los 31 años del despertar rebelde del pueblo de Venezuela contra el puntofijismo. Lo vamos a celebrar, lo vamos a conmemorar o recordar, no a celebrar, a conmemorar, a recordar, instalando la plenaria nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y viendo la agenda, viendo las propuestas, y además dibujando el mapa y la ruta, el mapa de fuerzas y de movimientos sociales a expandir, a unir, a construir, y la ruta de lucha de todo este año 2021, pero visualizando dos niveles, Héctor Rodríguez. El nivel, pudiéramos decir, concreto, directo del presente. Las soluciones que el pueblo necesita, las luchas del pueblo, un programa de luchas del pueblo, concreto, 2021, y visualizar 2030, cómo es la construcción del socialismo en lo territorial, en lo económico, en lo moral, en lo productivo, en lo político, en lo social, en lo ideológico, en lo cultural, en lo nacional y en lo internacional, de aquí al 2030, visualizarlo. Vamos a dibujarlo entre todos. El gran intelectual colectivo de la revolución bolivariana es el pueblo de Venezuela. Eso es una verdad como una catedral. El gran intelectual colectivo de la revolución bolivariana, fundada por el comandante Chávez, es el pueblo de Venezuela, afortunadamente, con sus luchas, con su coraje, con sus ideas, con su inteligencia, con su brillantez. Y la expresión de ese intelectual colectivo son sus vanguardias sociales, políticas, culturales, organizativas, expresadas en sus líderes y lideresas, en sus jefes y jefas, de todos los 34 movimientos sociales y mucho más allá. Se trata de construir una nueva mayoría para el periodo 2021-2030, el periodo de cierre del ciclo bolivariano en victoria. Construir una nueva mayoría, amplia, movilizada, consciente, animada, una nueva mayoría llena del color, de la alegría, de soñar una patria común. De eso se trata, de construir sobre este territorio atacado con sanciones, sobre la realidad difícil que hemos enfrentado y estamos enfrentando, construir un sueño renovado posible, una esperanza renovada posible, común, que movilice el espíritu nacional y que le dé tareas a todos y a todas. Porque a veces uno está en su casa, algún compañero, compatriota, algún ciudadano, algún vecino o vecina, pensando, ¿qué puedo hacer por mi patria? Ustedes lo saben, ¿verdad, compatriotas que me escuchan?
en los 23 estados más en Caracas, conectados, y en los 335 municipios. Están conectados más de 8.800 líderes y lideresas de los comités promotores del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es bastante. 8.800 así. Líderes verdaderos. Y hay gente que se pregunta, ¿qué más puedo hacer por mi país? Calona, ¿qué más puedo hacer por mi patria? ¿Ah? ¿Qué más puedo hacer por Venezuela? ¿Qué más puedo hacer por mi revolución? Hay gente que se pregunta eso, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? La construcción de este poderoso Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y darle tarea de construcción y apoyo para sus tareas a todos los venezolanos y venezolanas que se sumen a esta ola creciente de fuerzas populares bolivarianas de este año 2021-2030. ¿Verdad? Darle tarea, que todo el mundo sepa cuál es su trinchera de trabajo, de lucha, y cómo cada quien, donde esté, es parte de un todo gigantesco y mayor, es parte de una gran fuerza donde cada quien aporta en su hogar, en su familia, en su comunidad, en su calle, en su sindicato, en su liga campesina, en su liga de pescadores, en su movimiento feminista. Todo el mundo aportando, aportando. Es una renovación del sistema de fuerzas populares, de la revolución bolivariana y del país. Y del país, porque todo lo que estamos construyendo es en función de Venezuela. Es para los venezolanos y las venezolanas, todo lo que estamos construyendo. Fíjense ustedes, 34 movimientos, es importante. Al interno de estos movimientos hay fuerzas sociales en actividad permanente. Aquí están 34 movimientos. 34 movimientos de pescadores y pescadoras. Los movimientos de las juventudes. Los movimientos afrodescendientes. Los movimientos hogares de la patria, liderados por mujeres en lo fundamental. Los movimientos de adultos mayores, compatriotas de la tercera edad, los movimientos de profesionales y técnicos, cantidad de profesionales y técnicos que se están incorporando, que estamos descubriendo en todo el país con aquella fuerza, aquella potencialidad, los movimientos de la cultura, qué diversidad de formas de expresión de cultura tan hermosa que tenemos. Los movimientos en defensa de los derechos humanos, tan importantes para defender los derechos del pueblo y para defender la verdad de Venezuela en el mundo. Hoy tienen su plenaria, están en pleno desarrollo. Los movimientos de los consejos comunales, comuneros, comunas. Los movimientos empresariales, de los empresarios. Bienvenidos los empresarios. La revolución bolivariana los necesita, los convoca y los abraza. Todos los empresarios y empresarias de Venezuela, bienvenidos. Los movimientos de educadores, los movimientos de la educación, los movimientos originarios, indígenas, poderosos. El movimiento bolivariano de familia, ay, un movimiento tan importante, con tanto liderazgo en las escuelas y liceos del país, ¿verdad? Los movimientos de científicos e innovadores, los movimientos de mujeres y feministas, los movimientos de colombianos en Venezuela, 6 millones de colombianos, y desde hace tiempo están organizados en un poderoso movimiento de colombianos por la paz en Venezuela, los movimientos de vuelta a la patria, todos los venezolanos que están regresando por miles a Venezuela, bienvenidos, vamos a construir un movimiento de venezolanos y venezolanas que han regresado. Los movimientos de la sexodiversidad, los movimientos animalistas, la misión Nevado y toda la labor tan bella y necesaria que hacen. Los movimientos de trabajadores y trabajadoras, la clase obrera venezolana, mi clase, la clase obrera. Los movimientos de deportistas en Venezuela,
tan importantes de la masificación deportiva, de los deportes masivos y de todos los deportes. Los movimientos del transporte venezolano, los movimientos de la clase media, los movimientos ecologistas, los movimientos de la reserva activa, los movimientos de campesinos y campesinas, los movimientos de vivienda y hábitat, los viviendo venezolanos, los movimientos de comunicadores sociales, los movimientos de todas las misiones sociales y grandes misiones. Eso se pierde de vista, eso va a sumar por lo menos, Héctor, 10 movimientos más, por lo menos, o más, las misiones socialistas que han permitido enfrentar la agresión de la era Trump contra la economía y la sociedad venezolana con sanciones devastadoras y criminales. Los movimientos de las personas con discapacidad, nuestros hermanos y hermanas, los movimientos de los sectores religiosos del país, nuestros hermanos en Dios y hermanas en Dios, los movimientos de intelectuales, los movimientos por la paz y la vida, entre otros, entre otros. Así que es un tremendo trabajo que tenemos de reunificación, reorganización, de expansión de las fuerzas, de el llamado y la convocatoria a motivarse, a remotivarse, a renovar la esperanza, a reincorporarse y a tocar la puerta de todos los venezolanos y todas las venezolanas, a que se incorporen a todos los movimientos sociales, a la lucha, con un programa de lucha, con una agenda de lucha, pero sobre todo con una agenda de gobierno, con una agenda de propuesta, porque el movimiento popular en Venezuela, el poder popular en Venezuela es gobierno, y si somos gobierno, debemos gobernar desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Son conceptos fundamentales. Quería participar para darles un saludo a todos y todas. Mi saludo, aquí me escribe un gentío, Diosdado, me llama. Así mismo, Diosdado, te contesto. Bueno, yo estoy pendiente de las llamadas, de los mensajes. Correcto. Mi saludo, pues, a todos y todas. Compañero Héctor, dame tu comentario, tu apreciación. Por favor, adelante. Gracias, presidente, por tus palabras. Aquí estamos tanto nunca. Me acompaña el equipo de la Secretaría Nacional. Es importante, aprovecho para decirle a todos los equipos estatales y municipales que deben replicar sus equipos de secretaría para tener, pues, los insumos para esos documentos que usted nos está pidiendo. Igualmente, que todos los equipos municipales y estatales tienen que tener el equipo de comunicación. Ya mandamos el instructivo de cómo deben organizarse tanto la secretaría como los equipos de comunicación en todos los niveles. Hemos tomado nota, presidente, de todas sus instrucciones, tratando de sintetizar. Usted nos pide como producto tres cosas fundamentales: documentos concretos por cada uno de los movimientos, por cada uno de los niveles. Va a necesitar, como estamos tratando de hacer un esfuerzo, mucho método, porque, bueno, la amplitud característica de este congreso, pues hay diversidad de ideas. Yo ahí les pido a todas y a todos los compañeros, más de 8.000 líderes y lideresas, mucho método en la discusión, mucho respeto a la opinión, y bueno, un método sencillo: donde tengamos consenso, avancemos; donde no tengamos consenso, bueno, el congreso seguirá activado para discutir, para debatir, para ir acercando posiciones, para llenar de argumentos nuestras posiciones. A veces hay posiciones diversas entre un propio movimiento, o hay posiciones consensuadas en un movimiento pero que entran en contradicción con otro movimiento. Ahí tenemos que tener mucho método para garantizar la unidad en función de los objetivos comunes: la soberanía de la patria, la recuperación económica, el pueblo siga siendo poder. Y luego los temas que tengan divergencia, pues lo seguiremos debatiendo, lo seguiremos discutiendo, seguiremos dándole tratamiento político. Ahí les pido a todas y a todos mucha madurez en ese sentido. Luego, la agenda 2021-2030, con elementos concretos para el tiempo de la hora, para el tiempo del ya, de lo urgente, de los problemas concretos de nuestro pueblo: los servicios, la economía, el salario,
pero no solamente desde el problema, y ahí insisto mucho, desde las soluciones. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro presidente obrero? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro gobierno revolucionario para darle soluciones concretas? Y tercero, usted decía el mapa de fuerza, la organización. Nosotros aspiramos, presidente, antes del 27 a entregarle a usted todos los equipos promotores, de todos hasta ahora 34 movimientos. Yo coincido con usted en que esto, incluso si separáramos los sectores, movimientos que hay entre cada movimiento, estamos hablando de más de 100 movimientos y siguen sumando. Ahí tendremos que dar una gran discusión de cómo ordenarlo. Hay quienes, por ejemplo, en el movimiento del transporte dicen que algunos tienen que estar fuera de lo común para tenerlos directamente, otros que de forma organizada, o que el movimiento animalista tiene que estar en la juventud. Estamos dando ese debate. Lo importante es que todos los movimientos van a estar dentro del Congreso. Todo el que quiera organizarse para trabajar por la patria tiene las puertas abiertas en el Congreso de los Pueblos. Ahí vamos a generar ese mapa, ese saldo organizativo. Sin embargo, presidente, le adelanto, esta es una conclusión que esperábamos presentar el 27, pero ha salido de muchas asambleas, yo quiero adelantársela, que algunos movimientos ya están pidiendo, y yo estoy de acuerdo, y estoy seguro que usted va a estar de acuerdo también, con que esto lo sigamos bajando, incluso que tengamos un nivel organizativo comuna por comuna. Eso puede ser una tarea que surja del 27. Bueno, ir ahora a organizarnos más abajo, en todas las comunas, todos los movimientos, para ir a una gran unidad nacional. Después, presidente, usted nos planteaba las tareas concretas. Ahí están surgiendo tareas concretas en cada movimiento. Sin embargo, creo que hay unas tareas comunes, generales, para cualquier militante, para cualquier patriota, para cualquier venezolano que nos está escuchando y dice, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar? Yo creo que pueden ayudar primero sumando gente. Hay muchísima gente que está esperando que venga un patriota y le diga, vente, vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar por mejorar nuestra calle, por mejorar nuestra comunidad, por mejorar la escuela, por mejorar la calidad. Mira que aquí falta un profesor y tú eres un profesor jubilado, métete ahí, vamos a ayudar. Sumar. Cada venezolano, cada venezolana tiene que enamorar a otro venezolano, a otra venezolana. Es una tarea concreta que tenemos todos los venezolanos, independientemente que estemos en una tarea de gobierno o en una organización política. Si yo soy venezolano y amo este país, tengo que lograr que mi vecino, mi vecina, mi hija, mi hijo, mi hermano, mi hermana, mi abuela, también se sume activamente. Enamorar. Eso es parte de la tarea de la construcción de la mayoría. Segundo, presidente, la segunda tarea concreta, cuando enamoro a esa gente hay que organizarla. No es suficiente amar el país. Tenemos que organizarnos para luchar por el país. Así sea en nuestro entorno familiar, o en nuestra calle, o en nuestra comunidad, o en mi centro de trabajo. Generar saldos organizativos en todos los espacios donde tenemos. Tercero, presidente, yo creo que no solamente es una batalla material, también es una batalla de las ideas, de los valores. Tenemos que ir a una gran batalla de las ideas. Estudiar mucho para dar argumentos. Porque, bueno, la hegemonía comunicacional del sistema capitalista, el posicionamiento de sus valores, del individualismo, del egoísmo, nosotros no tenemos esa batería de medios de comunicación, pero tenemos pueblo, tenemos argumentos, tenemos razón. Por eso es importante, usted hace un gran esfuerzo a través de las redes, a través de sus declaraciones diarias, pero ese esfuerzo tenemos que reproducirlo todas y todos. Tenemos que llenar de argumentos en nuestro hogar. Todas las familias, presidente, tienen un grupo de Telegram o de WhatsApp. Ese grupo no solamente es para mandar los memes y los chistes, también para llenar de argumentos. Miren este artículo, miren este... Usted mismo diariamente nos manda a nosotros artículos que salen, nos llena de argumentos. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Todos los que nos están escuchando y se sienten patriotas, todos los días tienen que llenar de argumentos, ganar la batalla de ideas. ¿Por qué es el proyecto de Bolívar? ¿Por qué es el proyecto de Chávez la única alternativa que tiene la humanidad? ¿Por qué tenemos que ser solidarios? ¿Por qué tenemos que trabajar en colectivo? Llenar de argumentos el debate. Y para eso es muy importante que todas y todos estudiemos. Sobre todo cuando hay una batalla tan dura, cuando hay tantos problemas diarios, uno a veces, no, es que no tengo tiempo para leer, para reflexionar, para pensar. Ese esfuerzo tenemos que hacerla todas y todos. Es una tarea concreta de cada venezolano y cada venezolana. Todos los días tenemos que estudiar para llenar de argumentos esta batalla que estamos dando. Y finalmente, presidente, tenemos que mantenernos movilizados. Cuatro tareas concretas: sumar, enamorar, organizar, estudiar para el debate y movilizarnos. Y movilizarnos en tiempo de pandemia, bueno, es toda una dinámica distinta a la que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que movilizarnos, bueno, con todas las normas de bioseguridad, una semana flexible de una manera, una semana radical de otra manera, pero nosotros no podemos estar quietos, nosotros tenemos que movilizarnos. ¿Movilizarnos para qué? Movilizarnos no es solamente llenar una calle o llenar una asamblea, movilizarnos es
que las cosas se cumplan, lograr que llegue el agua a las comunidades, lograr que nuestros niños se alimenten, lograr que nuestros niños se vacunen, lograr que se haga el despistaje masivo. Los objetivos de la revolución se logran no porque el gobierno nacional, regional, municipal lo haga, es porque como pueblo lo hagamos. El presidente Nicolás Maduro, los ministros, los gobernadores, no somos funcionarios, somos un pueblo que estamos ahí para una tarea, pero tenemos que asumir colectivamente como pueblo que hoy detentamos el poder, que tenemos que seguirlo cuidando para la soberanía y para el futuro de nuestros hijos, pero es una tarea que tenemos como pueblo. Que se logren los objetivos sociales, políticos, económicos, depende de la movilización nuestra. Tenemos que lograr que en nuestro espacio, en nuestro territorio, en nuestra familia, se logren los objetivos. Si nosotros nos planteamos como sociedad, por ejemplo, que todos estén vacunados, bueno, yo tengo que garantizar que mi familia, mis hijos se vacunen, que en mi calle, los niños en mi calle se vacunen. Si nosotros nos planteamos que hay una economía productiva en el país, yo tengo que lograr que en mi comunidad haya proyectos productivos y se produzca alimentos, se produzca. Si nosotros nos planteamos que seamos una potencia deportiva, tenemos que lograr que nuestra comunidad, nuestros hijos, nuestros vecinos hagan deporte, tengan salud. Es decir, tenemos que concretar en los espacios de liderazgo que cada quien tiene, así sea su hogar, así sea su comunidad, así sea su fábrica, que los objetivos nacionales. Entonces, esas son tareas concretas, presidente: sumar, organizar, formar y movilizarnos en función de los objetivos de la revolución. Cuente, presidente, con que estos 8.000, más de 8.000 líderes, estos son los que hemos organizado hasta ahorita. El reto es llegar, por lo menos en esta etapa, hasta los municipios. Ya está la idea de comunas, que a mí me gusta, yo estoy seguro que a usted le va a encantar, bueno, por las instrucciones que usted ya nos ha dado. Eso va a ampliar muchísimo la necesidad de gente que quiere trabajar, pues vengan. Los que quieran patria, vengan con el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Adelante, presidente. Así es, para que ustedes vean cómo se va renovando la revolución, cómo la revolución agarra un nuevo ritmo, cómo las ideas se van reactualizando, para que ustedes vean cómo el Congreso Bicentenario de los Pueblos apenas en estos días de arranque ya van generando ese entusiasmo, esa fuerza, esas ideas que necesitamos. Porque nosotros somos el poder popular hecho gobierno, el movimiento popular hecho gobierno, la clase obrera hecho gobierno. Es una revolución de verdad, una revolución de verdad verdadita. Si no, no hubiéramos sobrevivido tantos ataques, intentos de magnicidio, sanciones devastadoras, criminales y crueles, etcétera, etcétera. Y aquí estamos de pie y tenemos que preparar nuestra generación y a nuestro tiempo histórico, nuestro Carabobo. Tenemos que librar nuestra batalla de Carabobo todos los días. Y prepararnos para ganar la batalla de Carabobo del siglo XXI, del 2021, 200 años después. Unir las fuerzas populares, expandir las fuerzas populares, convocar a todo el que pueda ser unido, es ganar la batalla de Carabobo nuestra, de nuestro tiempo, de nuestra gente, de nuestra generación. De este siglo, pues, de este año, de esta década. Así que estoy totalmente de acuerdo. El reto siempre es convertir las ideas y propuestas en ideas concretas, en proyectos concretos. Y el gran reto es llevar a la práctica todas esas ideas. Como dice Héctor Rodríguez, muchas propuestas serán viables y le buscaremos su camino y su viabilidad. Otras propuestas seguirán en discusión y en evaluación, encontrando mejor tiempo más adelante. Y otras, bueno, por ahora no serán posibles, porque el tiempo histórico no lo permite, pero no las abandonaremos, las tendremos como la utopía que nos empuja, como decía Galeano. Cuando le preguntaron a Galeano, ¿qué es la utopía? Y le dijo, es la fuerza que va adelante, la idea que va adelante y que nos obliga a empujar y a caminar siempre. A caminar, ¿hacia dónde caminamos? Hacia el Carabobo del siglo XXI. Quise participar brevemente en esta videoconferencia. Sé que ustedes van a seguir trabajando. Bueno, yo estoy pendiente hora a hora de cada plenaria, de cada reunión. Estoy pendiente de cada propuesta y continúen con mucha fuerza. Les pido a todos los estados conectados aquí, miren, 23 estados. Caracas, los 335 municipios, trabajen con amor, con optimismo, con fe renovada. Trabajen, trabajen y trabajen. Unan todo lo que pueda ser unido
la unidad de todos y de todas por la patria, por Venezuela, por la revolución. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Congreso Bicentenario de los Pueblos! ¡Venceremos! Gracias. Me despido, me desconecto por ahora. Que Dios bendiga a toda Venezuela. Gracias.